Lo cierto es que desde hace 3 años no hay diálogo para solucionar el conflicto en Chiapas. Lo importante es que hemos dado un paso más enviando una carta abierta al EZLN para reanudar el diálogo. Dialoguemos, hablemos de mexicano a mexicano. De mexicano a mexicano. Gobierno de la República.